de aquellas personas a las que se les han vulnerado los derechos humanos. A todas estas voces tan diversas y de ideologías y vivencias tan diferentes, siempre les hemos pedido una misma cosa: respeto por el prójimo. Porque somos conscientes que hoy por hoy todavía hay muchas heridas abiertas, pero su cura no puede dejar a nadie al margen. La empatía y el entendimiento mutuo son las bases para una convivencia. Y para ello es necesario que nos escuchemos los unos a los otros, aceptar el dolor de unos y otros y ser conscientes de que existen sufrimientos y realidades de todo tipo tras años de conflicto. Día Internacional de los Derechos Humanos. Estamos aquí para hablar sobre la vulneración del derecho a la salud y a la vida que sufren los presos vascos. Los presos vascos, igual que el resto de las personas presas, tienen derecho, por ley, a ser tratados en casa, con el apoyo de sus familiares y el seguimiento de sus médicos de confianza. Este es, y no ningún otro, el tema que hoy vamos a tratar en esta charla. SARE, en sus 5 años de trayectoria, siempre ha trabajado por un mismo objetivo: dar solución al sufrimiento, dolor y vulneración de derechos que se ha perpetuado durante tantos años en nuestro país. Mañana, esta calle, la ciudad entera, debiera haber estado colapsada reclamando la suspensión de esta conferencia. Desgraciadamente, Vitoria no es mejor ni peor que otras ciudades vascas. El País Vasco administra en su conjunto el legado de 50 años de terror. ETA ha conseguido modelar a base de tiros, bombas y extorsión una sociedad cobarde, una sociedad narcotizada por el nacionalismo, que vive más cómoda mirando hacia otro lado. Actuaciones indignas. La primera, la comparecencia pública de un asesino de la banda terrorista ETA pretendiendo dar una lección magistral sobre derechos humanos. La segunda, la de la Universidad del País Vasco, con su rectora al frente, prestando sus aulas a esta ignominia. Y la tercera, la de la mayoría silenciosa de esta ciudad, que asiste indiferente ante esta aberración.